Cuidemos la limpieza y higiene de nuestros coches. Evitemos tirar papeles o desperdicios. El metro es de todos. Acá estoy viviendo algo de 16 años. Yo acá he venido cuando más o menos yo tenía 20 años, más o menos. La última casa era hasta acá, más donde vivimos más abajito. Hasta ahí era, como dice, la última casa. Acá no había nada. Sí había, estaban dando lotes, pero no había ni escaleras, no había nada. Todo era piedra. Tenemos un montón de riesgo, ¿no? Por las escaleras de repente nos puede caer las piedras. A mi familia no, pero hay vecinos que han pasado eso, ¿no? Y hay niños también que se han accidentado por las escaleras, que se han caído y se han roto la cabecita. Falta de reforzamiento, falta muros, faltan plantas, la cartera de entra a cierta parte y de ahí para arriba ya no hay cartera. Para subir es una subida y no tiene malla. De la electricidad me pasan los vecinos a cambio que le pago su consumo de ahí. Y si no, pues me cortan. No se ganan cortando, y no solo a mí, todos mis vecinos para arriba no tienen luz, agua. Hay vecinos que no tienen luz propia, están en eso, ¿no? Pero sí nos beneficiamos bastante porque tenemos luz propia, tenemos por ejemplo, mi esposo trabaja en máquina cosiendo carteras y nos beneficia en eso, tenemos luz porque a veces mis hijas quieren ver tele, tenemos tele, la red, la licuadora, ¿no? Para usarlo. La misma necesidad te obliga, a veces tenemos que ver la forma de salir adelante. Y a veces uno no tiene luz, tiene que prestarle al vecino, a veces el vecino corriendo, como dice, el riesgo de poner una multa, pero en realidad se tiene que hacer así. Cuando esto estaba en esta parte, tocaba la cocina y pasaba siempre. O a veces mis hijitos chiquititos, el chiquitín venía, lo tocaba. O sea, lo podía pasar como una electricidad. Eso era el riesgo. Lo arregló mi esposo. Pero no sé si ahorita, mira, yo lo ponía en esta parte, eso creo que fue ya en... Pero ahorita ya no pasa nada. No pasa nada. Cuando hay un cortocircuito, ahí sí se baja. Sí, porque ya una fecha casi nos incendiamos así, con un cable. Entonces esos al toque se bajan y ya se corta. Porque antiguamente tenían otro tipo de cuchilla, eso no se bajaba. El incendio podía continuar normal. Hace 3 meses atrás hubo un incendio, eso de las 9:30 de la noche, una pareja de adultos mayores que han perdido todo, ¿no? Prácticamente han quedado en nada, la casa ha quedado casi inhabitable. La población también se levantó, todos se levantaron a ayudarnos con su balde de agua, con lo que podía, ¿no? Alimentando a 25 familias. Ajá, porque así contando son como 60 platos a 70 platos. Somos 6 que cocinamos. En esas 6, o sea, las cocineras nos turnamos. Es bien sacrificado en la ollita, sinceramente, pero muchas veces nos sentimos tranquilas y felices porque podemos ayudar y apoyar a las personas de esa manera, porque ya que el menú lo dejamos a un bajo costo, con el alto del mercado que está ahorita, todas las cosas están bien caras. Entonces, comprar un menú a 2 soles, les ayudamos y les apoyamos bastante. Tenemos dificultad porque nuestra olla no entra movilidad. Cada vez que traemos los alimentos, no, tenemos que pagar, como dicen, ¿no? Un peaje. ¿Qué podemos hacer? No tenemos otra vía de acceso. Mayormente en los sitios que no hay acceso, lo único que les queda es cargarlo. A mano nada más, lo cargan ahí al hombro y seguir para adelante y suben sus cosas. Nosotros cocinamos a gas. La leña sí, hemos tenido posibilidades que nos den leña, pero es harto. Y el camino es muy, muy cansado. Nosotros cocinamos de lunes a viernes, pero los sábados se hace un pequeño desayuno, que lo que se recolecta de ese desayuno nos sirve para comprar el gas. Nosotros tenemos luz acá también en la ollita, pero también pagamos mensuales nuestra luz.
pagamos lo que es agua también. O sea, nosotros sí pagamos todos nuestros servicios. Tenemos una ayuda en la municipalidad y por otro lado más es, tenemos que ir al mercado a hacer las compras o si no pedir una pequeña donación en el mercado. Es que por decir es una donación, de cocina es donada, que nos donaron, ¿no? Las ollitas son recursos de nosotros, se ha hecho actividades y se ha podido comprar. El gas aproximadamente nos dura 4 a 5 días. Ahorita está 52 soles, ha subido. Antes estaba pues 38, 40. Todo es gasto. Por más que nosotros recaudemos y nos unamos, demos poquito de para juntar, vas al mercado y ya no te alcanza. Entonces, comprar aceite, arroz, azúcar, todo eso genera mucho gasto. Bueno, yo esta ollita lo uso para calentar agua, a veces con el frío, mis niños no quieren bañarse con agua fría. Y también lo uso para cocinar, si quiero sancochar frijoles o si a veces se me antojó sancochar mote, así, y ya lo prendo ahí y lo dejo que se cocine ahí y ahorro el gas. Porque el gas se acaba y el gas está carísimo. Acá hay demasiado frío. De las casas que tenemos calamina, llega una humedad tanto que tú pasas tu mano por la calamina y tu mano sale todo mojada. Entonces el frío es bastante cruel acá, sinceramente. Mayormente, en mi caso, trato de cerrar lo más que pueda el cuarto y tratar de poner, cartones en el techo. Por la humedad mismo, el cartón también se humedece. Se moja. Y en verano, por el calor, se quema demasiado la calamina y es muy sofocante dentro de la casa. Mayormente tratamos de poner techitos para poder abrir más ventanas, ¿no? Para que haya más ventilación. Y en verano, así como puedes utilizar ventiladores, justo en esas fechas se eleva más el costo de la luz y no te conviene utilizar ventiladores. No todos no tienen las mismas posibilidades. Y si uno ahorita está viviendo aquí en el cerro es por la misma necesidad. Hemos hecho faenas, poco a poco se ha ido avanzando. Eso es gracias al trabajo de toda la población que vive acá.